se registraron en México 1.015 defunciones por COVID-19. De ellas, 756 el sábado y 259 el domingo, de acuerdo al reporte emitido por la Secretaría de Salud Federal la noche del domingo, que también indica que durante ese mismo periodo se reportaron 24.383 nuevos contagios en todo el territorio nacional, de ellos 17.546 el sábado y 6.837 el domingo. De manera total, los fallecimientos se elevaron a 258.165. En tanto, el acumulado de personas contagiadas del virus SARS-CoV-2 llegó a 3.335.700, rubro donde la Secretaría de Salud Federal reiteró que en las últimas 5 semanas, la mayor parte de los casos se registraron en el grupo poblacional de 18 a 29 años de edad. Cabe señalar que se registra un comportamiento descendente de la pandemia de coronavirus con respecto a los días previos. Habitualmente se presenta al cierre e inicio de cada semana epidemiológica. No obstante, el incremento de contagios y decesos se ha registrado conforme avanza la semana. Por lo tanto, la tercera ola de COVID-19 comenzó a descender en México, justo a tiempo para el regreso a clases presenciales que en la mayoría de los estados del país se tiene programado para el lunes 30 de agosto. Aunque son contadas las entidades que iniciaron el ciclo escolar desde el lunes pasado, tal es el caso de Coahuila. De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, el domingo, al iniciar una nueva semana epidemiológica, la curva epidémica tuvo una reducción de 18%. Asimismo, dicha curva cumple 2 semanas de ir a la baja debido a que ha habido una reducción en el ritmo de los contagios en el territorio nacional. El pico de la presente oleada de contagios fue hace 2 semanas, cuando hubo 124.651 casos. La segunda ola, la cual se presentó en invierno pasado, tuvo su punto máximo en la primera semana de enero, cuando se registraron 112.812 casos positivos estimados. La ocupación hospitalaria de camas generales en territorio nacional es del 51% y la de camas con ventilador es del 46%. Con información de agencias y de Jesús Jiménez para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.